A ver. Vamos a ver bots en el Twitter. Vamos a ver si está transmitiendo. Ya. Veo dónde están mis transmisiones. Acá está, ¿no? A ver, hola, hola, probando. Bots en el Twitter. Ah, sí, ya está ahí. Y ahora sí, hola, hola. Probando, probando. Vamos a ver cuánto demora el delay, porque todavía no se escucha todavía la retransmisión. Ahora sí, hola, hola. Probando, probando. Y ahora sí, ¿no? Ya está, ya voy a buscar los archivos. Vamos a ver cuánto demora el delay. Todavía no se escucha todavía la retransmisión. ¿Dónde está? Y ahora buscar los archivos. Vamos En lo que es en la descripción del video
Le he puesto los archivos de MATLAB para su respectiva simulación, ¿no? Y descarga. Prácticamente lo que es lo que es la simulación. Vamos a ingresar lo que son los archivos. Vamos acá, vamos a retransmitir otra vez, vamos a reiniciar. Y ahora sí, ¿no? Acá vemos dos archivos, ¿no? Que es archivos de MATLAB. Vamos a abrirlo. Primero vamos a abrirlo en el software de MATLAB. Vamos a agregarlo en el pad primero, ¿no? Vamos a abrirlo esto. Esta función de diseño de bioreactor y esta función, ¿no? Primero que asignamos una función DOV con las variables de tiempo y con las variables independientes y con las variables dependientes. Ahora vamos a ver las constantes, ¿no? Universales. Primero es la densidad del agua, ¿no? Va a haber un líquido que va a ser el refrigerante y otro líquido va a ser el líquido de fermentación. Acá vemos de la densidad del agua, ¿no? Es la densidad del líquido refrigerante, 998.2 kilogramos por metro cúbico. La densidad del líquido de fermentación, que en kilogramos por metro cúbico, son similares. La viscosidad de lo que es el líquido de fermentación, este es el líquido de fermentación, ¿no? Está en 1.2 centipoise, ¿no? La constante ideal de los gases también. Y aquí también la viscosidad media, ¿no? La viscosidad del agua refrigerante, ¿no? Acá estas temperaturas, luego lo vamos a ver, ¿no? Temperaturas, la rapidez, por ejemplo, de lo que es la aireación, 0.3, volumen de gas por volumen de líquido por minuto, lambda de H, calor específico del líquido, también la conductividad térmica, ¿no? Del biorreactor, que es el del acero inoxidable, los parámetros del KLA, son de la bibliografía, básicamente es K, alfa, beta, ¿no? Y lo que es la densidad del gas, el PG. No es el. Tiene otro nombre, no es la densidad del gas, es la potencia del gas, me parece. Ya. Tenemos parámetros del KLA, parámetros coeficiente de difusión, ¿no? El coeficiente de difusión del etanol en agua, de coeficiente de difusión de lo que es el oxígeno en agua, los parámetros de fermentación, ¿no? Y después definimos todo lo que son los que necesitamos, ¿no? Los parámetros que necesitamos del bioreactor, parámetros del KLA, ¿no? Todo lo hacemos en forma de global para convertir las variables. Ahora primero empezamos. ¿Qué es este problema, no? El problema es diseñar un biorreactor para producción de etanol a gran escala, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el biorreactor puede estar en escala de 1 a 100, ¿no? Metros cúbicos. De lo que te pide, por ejemplo, el de acá. Vamos a ponerlo acá. De la publicación, dice que utilizaron 52.5 metros cúbicos de volumen de fase líquida, ¿no? Esta es la fase que se usa para la fermentación, ¿no? Luego hay un diámetro del bezel, ¿no? Del bezel es el volumen del líquido, el diámetro interior del bioreactor, ¿no? Que le he puesto acá en ciclo while de 0 a 100. De 0 a 100. Que ingresamos el diámetro interior del biorreactor, ¿no? De 0 a 100. Aquí hay que ponerlo de 1, ¿no? Para evitar problemas. Porque el diámetro
Okay, ya, así está bien, ¿no? Ya luego del bezel viene el agitador, ¿no? El diámetro de lo que es el agitador en metros, que está en metros, ¿no? Luego del diámetro del agitador tenemos lo que es el número de agitadores, puede ser de 1, 2, 3 o 4, ¿no? El número de agitadores en el mismo eje, la velocidad también del agitador, ¿no? Y el número de poder, ¿no? Que están relacionados con las tablas. Se ingresa acá acá el número de poder que se da en tabla, ¿no? Número de poder terminado con end y el número de flujo, ¿no? Número de poder y el número de flujo también que se da en tabla. Tenemos la densidad de lo que es el líquido de fermentación. Lo que es ya luego viene el coil, ¿no? Lo que es el tubo refrigerante, el diámetro interno, lo que es hasta el diámetro externo, expresado en metros, ¿no? Lo que es el sustrato, ¿no? Acá aún utiliza la glucosa, el peso molecular de lo que es la glucosa, ¿no? La concentración inicial de lo que es la glucosa. Y luego la concentración final de lo que es, ¿no? La glucosa. Luego en los parámetros de biocatálisis tenemos la reacción, ¿no? De lo que acá te indican el paper, principalmente. Después lo desglosamos más, ¿no? Esto está más, ahora más elaborado, ¿no? Acá hay una reacción en calor de acá 45.1 kJ por mol. ¿De cuál, no? Acá vemos el proceso de reacción. La conversión de glucosa, ¿no? Con lo que es una fuente de nitrógeno, esta es la biomasa, esto es lo que es el etanol, glicerol, CO2 y con agua, ¿no? Esa es la reacción estequiométrica y lo que produce ese calor es esto, ¿no? Que lo oye el pulmón. Un ciclo Weyl también en biocatálisis. No, y este es el tiempo total, ¿no? De conversión de sustrato, ¿no? En horas. De cuánto demora en convertirse el sustrato en horas. Luego vamos al flujo másico del enfriador, lo que es la temperatura de ingreso del enfriador, cuánto ingresa el flujo, ¿no? La temperatura inicial y lo que sale en la temperatura final después del calentamiento, ¿no? Una temperatura mayor. No, luego lo que es el calor específico del agua, también entra esto, se hace con tabla, lo que es el lambda, ¿no? La conductividad térmica del agua también, lo que se ingresa. Luego son los parámetros del tiempo, ¿no? Se ingresa acá en el archivo de MATLAB, se define la simulación, ¿no? El inicio en horas, lo que es en el intervalo, inicio en horas, el final y el step, ¿no? Los pasos que da cada 0.5, ¿no? Acá tenemos cinco ecuaciones diferenciales, ¿no? Primero se ingresa lo que son los valores iniciales, biomasa, sustrato, producto 1, que es del etanol, producto 2 del glicerol, y el producto y lo que es el valor inicial del balance de lo que es el etanol. Ya. Todo eso lo llevamos a una función de O de 45 para que simule con las ecuaciones diferenciales que están en la Fresenius Funcis, ¿no? Tiempo inicial, el tiempo de paso, tiempo final, ¿no? Y con los parámetros iniciales, ¿no? De lo que son las ecuaciones diferenciales. Y luego hacemos un plot, ¿no? Un plot de acá lo que es el 1 y el 4, ¿no? Que es una biomasa con lo que es el glicerol, ¿no? De acá biomasa y glucosa, ¿no? Biomasa y glucosa, ¿no? Y luego acá el etanol, ¿no?
El glicerol. Vamos a poner acá lo que es la biomasa. La biomasa con la lo que es el etanol y la biomasa glucosa. Ya principalmente son eso, ¿no? Ya. Van a estar ahí, se va a guardar. Luego están las constantes universales, ¿no? En la función FUNCIS le hemos hecho un global, parámetros del KLa, parámetros del coeficiente de división, parámetros de la fermentación, el biorreactor, lo que es el Bessel, lo que es del agitador, lo que es del coil, lo que es del sustrato, lo que es de la biocatálisis, lo que es del flujo másico del enfriador. Y estas las demás son las ecuaciones, ¿no? Están ordenadas. Principalmente hay que recalcar, por ejemplo, acá los tiempos. Estos son tiempo de circulación y tiempo de mezclado, ¿no? De acá está en segundos y acá está en segundos. De acá es un logaritmo. Así está escrito en MATLAB, logaritmo de 10, parámetros de consumo de poder, que es en watts, ¿no? Este parámetro de consumo de poder, la velocidad tip del impeller, el ratio que hay en el power input y el volumen de líquido, lo que es la transferencia de calor. El calor agitado acá es igual a lo que genera el parámetro de consumo de poder, ¿no? Lo que es el NL, el número de poder, diámetro del impeller, las revoluciones, el diámetro del estirro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agitador, ¿no? Lo que provoca es la transferencia de calor, ¿no? Que es que lo que es del calor del agitador. Acá vemos el sustrato, que es primero la cantidad básica de sustrato consumido, que lo que se consume, y luego la cantidad de molar de sustrato botado ciclo de producción, ¿no? En kilomol, de los cuales se especifican bien en las simulaciones, ¿no? El calor de reacción de sustrato a producto, cuánto es, ¿no? En kilojoule por mol por segundo. El calor de la reacción, cuánto es. El flujo másico del enfriador, ¿no? El cálculo de lo que es la velocidad, ¿no? Del agua que fluye dentro de la tubería, calculada a partir de las ecuaciones de continuidad, el REC, el RESENUC. Esos son parámetros de lo que son de acá, el NUC, el parámetros de lo que son dimensionamientos, ¿no? Del bioreactor. Cada uno tiene un aspecto teórico. ¿Ya? Los coeficientes de transferencia de calor, ¿no? La coeficiente de transferencia de calor por convección, de acá parámetro RE/pH, ¿no? Es lo mismo de arriba, ¿no? Parámetro RE/pR, ¿no? Parámetros de dimensionamiento de acá, lo que corresponde al cool, el CD que es del enfriamiento, el HD es del heat, que es el calentamiento, que va a ser enfriamiento y calentamiento. Lo que son luego los coeficientes de transferencia de calor. Se va a enfriar, se va a calentar, ¿no? Es el Q. El Q es luego la temperatura, ¿no? De calentamiento, la temperatura de lo que sale, ¿no? Del enfriamiento, el cálculo del KLa, la tasa de aireación, KLa, luego el KLa, el gas ocupado en el biorreactor, lo que significa que es de a 70, ¿no? 70, 70 menos el volumen total. Esta es la temperatura ya luego en Kelvin, ¿no? Esta es la potencia, ¿no? En mol, kilogramos atmósfera.
Luego tenemos el modelo matemático, biomasa, glucosa, etanol, glicerol y un balance de etanol. Dado esto, vamos a ver los inputs. De acá primero. De acá lo que hemos hecho, de acá, los parámetros, por ejemplo, los que se quedarían aquí son los parámetros de fermentación. Estos parámetros son los que ya vienen dados por un análisis previo, ¿no? Por ejemplo, coeficiente de difusión de etanol también, ¿no? Son parámetros que ya pueden darse ya por teoría, ¿no? Parámetros del KLA también, ¿no? Esos parámetros también se hacen en lo que es en el laboratorio. Las constantes universales, lo que es la densidad, ¿no? La densidad del líquido de fermentación, que puede medirse esto en laboratorio. Esto es universal. La viscosidad del líquido de fermentación experimental, constante universal. Viscosidad del líquido del agua, o del agua, que es universal. La temperatura con la que se calienta, ¿no? La temperatura de calentamiento, de acá lo que vimos de arriba. Ahí está, ¿no? El área de transferencia de calor, la temperatura de calentamiento inicial, ¿no? Y la temperatura de salida, ¿no? Que se le administra 10 grados de calentamiento al biorreactor. La rapidez de lo que es la aireación, ¿no? Se va a airear lo que es el biorreactor, ¿no? Para aumentar el KLA, ¿no? Entonces, la conductividad, lo que es la conductividad térmica del líquido, ¿no? Del líquido de lo que es el líquido de fermentación. Vemos que el H es del líquido de fermentación. Y el otro, conductividad térmica de la pared de metal, ¿no? En lambda, ¿no? El otro es del calor específico del líquido, que es del lo que termina en H, es del líquido de fermentación. Con estos, todos los parámetros, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Con algunos parámetros, ¿no? De acá. Vamos a correrlo en el archivo. Por ejemplo, primero me piden volumen de líquido, ¿no? El volumen de líquido que utilizaron allá en lo que es el estudio es 52.5 metros cúbicos. El diámetro interior de lo que es el biorreactor, ¿no? Es 3.1 metros. Mira. Lo que es del diámetro del agitador, 0.97 metros. Mira. Está en relación 1 a 3, acá se ve, porque el diámetro del agitador y el diámetro del reactor siempre cumplen esa proporción, ¿no? De 1 a 3. ¿Ya? También acá vemos que la velocidad del agitador podemos cambiarlo en 2.5, acá lo dejamos, ¿no? El número de poder, eso sí, se relaciona con las tablas, ¿no? Que eso depende del número de reinos, ¿no? Por ejemplo, acá en el libro de Trayvon, ¿no? O en otros libros, ¿no? También se ve. Y acá vemos número de poder, puede ser 5.2. Número de poder. Pero, a ver, vamos a ver. Ya, a ver. N1 y N. Ah, no, el de acá. Espera, me había equivocado. Ya, espera. Control Z. Ya. Vamos a. Otra vez, ya. Ahora sí, otra vez. Clear CLC. Ya, otra vez, vamos a ver. Ya. El volumen del líquido es 52.5, acá según el estudio. Metro cúbico. El diámetro interior del bioreactor, 3.1. Lo que habíamos dicho, el diámetro del agitador, 0.97. Y hay una relación, ¿no? De 1 a 3. Ahí está. Y luego, vamos, el número de. Este es el número de agitadores. Del 1 a 4, acá, el número de agitadores. Que hay en el mismo eje. En el estudio han hecho 4 agitadores, ¿no? En el mismo eje. Ya, luego el N es. Sí, el N es lo que es la velocidad del agitador. En segundo, la menos 1, 2.5.
El número de poder, esto viene dado por tablas, ¿no? Según depende que esté en función de Reynolds, ¿no? Está, por ejemplo, el libro de Treyvon, ¿no? Acá el número de flujo, que también depende del tipo de impeller y viscosidad del medio, que eso también se da en tabla. Vamos a ver 0.72. Para turbina Ruston y para con medio con baja viscosidad, ¿no? Ellos utilizan turbina Ruston. Y de acá lo que es el de abajo. Vamos a ver. ¿Ya? Ya. La densidad de lo que es el fluido, ¿no? De acá la densidad de lo que es el líquido. De acá puedo estar arriba acá. Ahí está. La densidad de lo que es el líquido. Acá lo ponemos acá 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esta es la densidad del líquido. Ya 1000. Lo que es el diámetro de la pared interna del tubo, ¿no? Que calienta y enfría es 0.127. El diámetro de la pared externa es 0.139. Lo que es ya luego vemos lo que es el peso molecular, por ejemplo, del sustrato de acá 180 mol por gramo, ¿no? La concentración inicial de lo que es la glucosa, ¿no? Es 200 gramos por litro, ¿no? Ellos lo que utilizan. La concentración final es del 97%, sale 6, 6 gramos por litro. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el cálculo de la reacción. El cálculo de la reacción el estudio que habían hecho es 45.1 kilojoule por mol. Lo que es el tiempo en horas de la fermentación cuando la conversión de glucosa es del 97%. Cuando llegan en la glucosa el 97% es 11.4 horas. Y ahora, ¿no? Lo que es acá el parámetro del flujo másico de lo que es el enfriador, ¿no? Ingresa lo que es con 15 grados centígrados y sale con 25, ¿no? Es que se calienta, ¿no? Se calienta porque el medio le da al enfriador, le da el calor, ¿no? Y luego con estas tablas se calcula el calor específico, ¿no? Del agua. 25 más 15 entre 2 sale 4, con las tablas 4190. Ahora lo que es el lambda, ¿no? Vamos a ver acá el lambda. Ya, ¿qué es la conductividad térmica del agua, ¿no? Esto también se da en tabla, 0.599, según el estudio. Ahora vamos a definir lo que es la simulación. La simulación, ¿no? Lo que te dice acá más abajo. Ya. Ahí está. La simulación se va a dar primero entre 0, ¿no? Iniciamos un tiempo 0 por 20 con un STIP de 0.5, ¿no? El valor de biomasa inicial pondremos 0.5 gramos por litro, ¿no? El valor de la glucosa sabemos es 200 gramos por litro, ¿no? Empezado por ahí. Valor del etanol ya ponemos 0.5, ¿no? Valor de glicerol también 0.5. Y lo que es ¿no? Por ejemplo, el balance de etanol. Esto significa que han hecho un proceso por el cual recirculan el calor, ¿no? Tienen un nombre. Y recuperan lo que es el etanol, ¿no? A través de ese calor, ¿no? Y lo que hace esta recuperación de etanol a partir del calor, ¿no? Provocado por la fermentación, ¿no? Es hacer un cultivo, una recuperación continua del producto. Esa recuperación de continua del producto, que es el etanol, que actúa sobre la cepa de Saccharomyces cerevisiae, actúa como un inhibidor, ¿no? Del crecimiento,
Es el inhibidor del crecimiento, lo que afecta es la productividad del etanol. Y por eso con este parámetro lo que se hace es recuperar. Pero acá vamos a ver que sin este parámetro vamos a ver cómo cambia, ¿no?, la recuperación del etanol. Se dan en cero. Vamos a ver ahora la simulación. Ya se crearon ya lo que es ahí están. Este es el etanol, ¿no?, de la figura 2, como es. La simulación de 0 a 20 horas, ¿no? Este es el etanol. Pero vamos a ver un. Este debe ser, espera un rato. Ya. El de acá vamos a ver si hay algún problema, ¿no? Vamos a revisar bien. Dale, vean. Biomasa, también glucosa, también. Ya, este está bien, este gráfico está bien. Este está mal de acá. Este era biomasa. Biomasa y lo que es el de acá es el etanol. Excelente. Acá vemos la biomasa de la glucosa, ¿no?, que es el de acá. La biomasa está así, con la glucosa llega hasta acá, ¿no? Hasta puede llegar hasta aquí, ¿no? Este es el orden hasta 13 horas, ¿no?, como indican 12.5 hasta 13 horas, ¿no?, lo que indica así el modelo, ¿no? Vamos a lo que es el plot. Ya. Y otra vez ingresamos los parámetros. Ya, pero primero, vamos a graficar todo. Vamos a graficar todo de acá. Ponemos una figura, un holdón. Grid acá. Un hold on lo dejamos también. Otro. Un hold on. Un plot. TV, YV, ¿no? De lo que es la tercera, ¿no? El producto que jugamos un green, ¿no? Un green. Un hold on, luego un grid, ¿no? Otro holdón. Vamos a hacer un plot, ¿no?, de lo que es el de acá, lo que es el glicerol, que es el producto número 2, ¿no?, lo que se consigue green, black, red, yellow o purple, la púrpura, otro holdón, otro que es lo que vemos la recuperación del etanol a través del calor. Vamos a poner en cero, ponerlo, ver este green, black, yellow, purple, orange. Grid, no es orange, red, pink, pale, yellow, grid, no, título, producción de etanol, lo que es la figura, hold on, no reside, location, biomasa, glucosa. Es glucosa y luego es el etanol. Luego del etanol es el glicerol. Vamos a ver, hay un error acá de las comas. Glicerol, tal, tal, tal. Luego de acá es la recuperación. ¿Tiene un nombre? La recuperación.
Tiene un nombre según esto, de acá, lo que es este paper, lo que está resumiendo, yo estoy resumiéndolo en el archivo de MATLAB, todo hasta 12 horas. Luego lo vamos a ver acá. Lo que es el de acá. Acá es el. Para resolver ecuaciones diferenciales. Acá está, ¿no? El ethanol stripping es, ¿no? Es una técnica, ¿no? Ethanol stripping de recuperación de etanol. Vamos a poner el ethanol stripping. De acá al MATLAB. Ethanol stripping. Ya vemos hold of. Y está ahí. De Xlabel, producción de etanol, tiempo en hora, biomasa, glucosa, etanol, glicerol y el etanol stripping. De acá, hold on, hold on, hold on. 5 grit. Ya ahí está. Ya. Probemos otra vez. Ya. El volumen de líquido, según esto, vamos a hacer la tabla resumen. Volumen de líquido 52.5. Acá ponemos 52.5 metros cúbicos. El diámetro interior del bioreactor 3.1 metros. El diámetro de lo que es, vamos, vayamos al agitador, ¿no? 0.97 metros. El número de agitadores en el mismo eje, el máximo 4. Lo que es ese número de poder que está en tabla, ¿no? 5.2. Miren otra vez, me quiero cambiar. Otra vez. Volumen de líquido 52.5 metros cúbicos. El diámetro del reactor 3.1 metros. El diámetro del agitador 0.97. Acá me equivoco, marcar. Acá es el número de agitadores, ¿no? Que es 4. Ya. Y luego esta es la velocidad del agitador, 2.5. Este es el número de poder, 5.2. Parámetros de la capacidad de bombeo, ¿no? El número de flujo que depende del tipo de impeller y la viscosidad, que es 0.72 para turbina Ruston, ¿no? Y para medios de cultivo con baja viscosidad, ¿no? Lo que es de acá, vayamos a ver un poco más abajo. La densidad de lo que es el fluido, ¿no? 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad. Lo que es el diámetro interior de acá del coil, del tubo de transferencia de calor, 0.27, 0.127. Y el otro 0.139. Luego los coeficientes de acá en másicos. Los coeficientes másicos, 180 el peso molecular de la glucosa, ¿no? Que es el sustrato, 200 de la concentración inicial de glucosa en gramos por litro. Concentración final, que es del 97%, sale 6. 6 gramos por litro es el diámetro de lo que es este. No, es la reacción de calor. Vemos a la parte de biocatálisis, el cálculo de la reacción de calor, 45.1 kilojoule por mol. 45.1 kilojoule por mol. Lo que es el de acá, el tiempo de horas, lo que termina la fermentación es 11.4. 11.4 horas. Lo que es acá, el flujo másico enfriador, ingresa con 25. Ingresa con 15, sale con 25. El calor específico del agua da para 4190 según las tablas. El lambda de C. De acá, parámetros REC, lambda y tal. Conductividad térmica 0.599. Definir la hora de simulación de 0. Trabajo de 0 a 20, ¿no? Lo que es el tiempo del step 0.5, 0.5, este 200, 0.5,
0.5, 0.5. El balance de lo que es el etanol lo pondremos 0, primero. Vamos a ver cómo sale con 0. Ya, acá estamos. No sé si se ve bien. Ya, de todo ello, según este estudio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el etanol sin el stripping, ¿no? Hay un decaimiento, ¿no?, de lo que es en el stripping. Y acá hasta acá nada más termina, ¿no? Hasta acá nada más. Este punto, ¿no? No hay stripping de acá. Se acaba lo que es la glucosa, ¿no? Y lo que es el etanol empieza a disminuir, ¿no? Lo que es la biomasa continua. La glucosa y glicerol, ¿no?, empieza a disminuir también. El etanol stripping no está sin nada. Sin recuperación de etanol. Final. Sale así. Ya, pero ahora vamos a ver con el etanol stripping, ¿no?, como dice. Vamos a darle, por ejemplo, lo que los autores hicieron de acá. Comparando, ¿no?, del etanol stripping. Vamos a ver de acá que según ellos, ¿no?, en el etanol stripping, vamos a ver, esta parte está, ¿dónde está lo que es este el etanol stripping? Está más abajo. Vamos a ver el etanol stripping. Stripping. Ahí está. Stripping. Sin stripping del etanol. Y acá un stripping del etanol es este término de concentración de producto, lo que es este. Acá vemos acá que es a partir de 50, ¿no? 50 gramos por litro, ¿no? Gramos por litro que se recuperan, ¿no? Vamos a echarle a 50, ¿no?, para ver cómo aumenta, ¿no?, lo que es esto, la productividad, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a copiar todo esto. Vamos a abrir en Word. Y abrimos un Word. Vamos a poner acá. Lo que es este de acá, vamos a poner igual 52.5, 1.1, 0.97. 4, 2.5, 5.2, 3.72, y acá es 1000, diámetro del exterior del coil 0.27, diámetro exterior del coil 0.139, concentración molar de la glucosa 180, concentración inicial gramos por litro 200, concentración final es 6, 45.1 kilojoules por mol, temperatura
en lo que es la energía de la reacción, 11.4, que es el tiempo de la fermentación, 15, lo que es el cooling, 25, espera un rato, 25, 20, 25. Mira, 25 lo que es el calor específico. El calor específico, vamos a darle acá 4.190. El ANDA 0.599. Algunos términos no están acá en esta publicación, ¿no? Biomasa activa 0.5, glucosa 200. 0.5, 0.5. Acá con el balance del etanol speed es triple, ¿no? Es hasta 50. Vamos a ver cómo cambia, ¿no? Cuando acá está panorama, ¿no? Cómo cambia. Ahí ya está, ¿no? Hasta 50, ¿no? El etanol strip de acá. De acá se va hasta el tiempo de, por ejemplo, hasta 15 horas, ¿no? Se alarga el proceso. Hasta 15 horas. El anterior, hasta 13 daba, ¿no? Daba 2 horas. Bueno, lo que es glicerol, ¿no? Metaglicerol hasta acá, ¿no? La fase exponencial llega acá. La fase exponencial del etanol llega acá, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y se obtiene mayor recuperación, ¿no? Lo que es acá, una pendiente más pronunciada, ¿no? También con la biomasa. Con el etanol stripping, ¿no? 50 gramos por litro. Así como está indicado acá, ¿no? En la bibliografía. ¿Sí? Así está, solamente que han parado hasta acá nada más, ¿no? Hasta acá nada más que han parado, ¿no? En este tramo nada más. Vamos a poner la manita acá. El pan. Y ya, ahí está, ¿no? Hasta ahí nada más. O no, hasta ahí ya, pues. Lo que vemos ahí no es la figura del gráfico, ¿no? De 200, ¿no? Hasta el tiempo 13, ¿no? Hasta el tiempo 12, dice 11.4, ¿no? 69, 75.9. Con el etanol, concentración del producto. Concentración. Concentración de glicerol, concentración de sustrato. Lo que estamos viendo acá. Y esta es la parte de simulación, ¿no? Todo eso. Todo esto. Que funciona con tablas, con todo. Principalmente es diseño fermentador para la producción de etanol, ¿no? Y las termodinámicas, ¿no? El calor y transferencia de masa, todo eso. Ya cálculo de coeficiente estequiométrico. Acá los parámetros que usaron ellos. Flujo de masa, flujo másico, ¿no? Producción de etanol incluso al año, ¿no? ¿Cuánto produce? Y ahí ya está ahí, nada más, ¿no? Quedamos con la imagen del etanol strip. Bien, entonces voy a terminar la transmisión. Ya, muchas gracias. Dejo los archivos de MATLAB, ¿no? Y también el paper, ¿no? En acá, ¿no? Acá se guarda en un Excel, ¿no? También todo lo que son los parámetros, ¿no? Que se han calculado con las ODES, ¿no? Todo acá. Biomasa, sustrato, producto de etanol, biomasa, sustrato, producto de etanol, producto de glicerol, ¿no? Y es el etanol stripping, ¿no? Que es continuo, ¿no?
Y ahí vemos, paso de 0.5, ¿no? Hasta acá, ¿no? Hasta acá termina. Acá con el sustrato, ¿no? Hasta acá este tiempo, 32, ¿no? 32 entre 2, 16 por ahí, ¿no? Termina el tiempo. Ya, con eso quedamos. Ya, voy a dejar también el paper acá, ¿no? El paper acá, file, guardar como. No, acá lo voy a guardar. Rato. Vamos. No voy a guardar ya. Bueno, con eso no nos vemos. Ya. Vamos a terminar ya con. Voy a poner el. De acá el. Un diseño de bioreactor, este bioreactor, este es el paper, ¿no? Vamos a ponerlo acá el paper, ¿no? Para que se cargue. Está en el link del video, pueden verlo, el archivo de MATLAB también. Para que